Muy buenos días. Les saluda Ignacio Rodríguez Reina. Pues prácticamente diputado, sería importante saber, creo que vale mucho la pena. Estamos a punto de arrancar la próxima Cámara de Diputados, una renovación del Poder Legislativo, en el que sin duda se dirimirán muchas de las visiones distintas que tenemos de país, tanto de los partidos que ustedes representan como del partido gobernante Morena, que a pesar de todo y haber tenido la mayoría en estas pasadas elecciones, no tiene una mayoría que le permita, digamos, imponer su visión de país y su agenda legislativa. En el caso de ustedes, ¿cuáles serían, digamos, los principales elementos que vamos a poder ver como ciudadanos en la actuación de los diputados de sus fracciones? ¿Cuál va a ser la prioridad? ¿Oponerse, limitar el avance de los proyectos de ley que presente el gobierno federal? Bueno, si me lo pregunta a mí, yo le diría que lo principal es evitar la destrucción de las instituciones y reencauzar el país. Claro, todos los partidos tenemos además una agenda individual propia, producto del trabajo de nuestros diputados, de nuestra tradición histórica, pues que queremos también poner sobre la mesa. Tenemos una muy fructífera coalición con Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática, que mantendremos en los puntos torales que ustedes vieron ayer y que ahí actuaremos en conjunto. Buenos días, los saluda Hiroshi Takahashi, don Luis, don Rubén. ¿Y el PRI y el PRD cómo piensan que se van a hacer fuertes en esto que arrancan, estas discusiones que arrancan? ¿Ya han tenido acercamientos? ¿Ya se pusieron de acuerdo ustedes? ¿O solamente es como una buena intención? Bueno, si me lo permite, yo le diría que desde el año pasado se empezó a construir la alianza electoral, que tuvo muy buenos resultados. Yo le quiero decir que hoy Morena no tiene ni siquiera la mayoría simple, que para tenerla necesita recurrir a otros partidos que tiene ahí de aliados, pero que no la tiene la simple. Y mucho menos tiene, pues, la mayoría de las dos terceras partes, que esa ni con sus aliados puede lograr. Ahora, de allá para acá, desde cuando empezamos nuestra coalición electoral, pues se aumentaron los momentos de trabajo entre las tres fuerzas. Concluida la elección, iniciamos otro proceso, que es el proceso de coalición legislativa, guardando nuestras particularidades, pero centrados en el tema de una propuesta conjunta en las partes fundamentales de la nación. Y convencidos de que si no hacemos ese frente, pues el partido oficial va a dinamitar las instituciones. En el pasado tuvimos diferencias entre nosotros, PAN, PRD, PRI, pero nunca pusimos en la mesa la destrucción de la democracia mexicana, nunca pusimos en la mesa la destrucción de la concordia nacional. Por el contrario, las reformas electorales son prueba de que dentro de nuestras diferencias había un punto que nos unía, que era México. Y pues estamos llegando al momento de hacer una pausa. Nos queda por ahí de un minuto. Muy rápido, ¿en qué concretamente, Rubén Moreira, hay, digamos, estos riesgos para la democracia? ¿Qué es lo que pone en riesgo el tinglado institucional? Bueno, le pongo uno esencial. Es el tema de pasar de un árbitro electoral a un aliado electoral del partido en el gobierno. Es decir, dar el órgano electoral y ponerlo dentro del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial es romper con todos los avances democráticos. Y otro peligro que es evidente es el avance del narcotráfico en las contiendas electorales. Ahí tiene que haber una resolución de Estado, y ahí invitamos a Morena que también se una a esto, porque si no, algún día directamente las elecciones nacionales las va a controlar el narcotráfico. A mí me gustaría preguntarle al diputado Moreira, yo creo que es importante porque pues marcaría, yo creo que la dinámica en la próxima legislatura. El presidente López Obrador llegó a decir en una de sus conferencias matutinas la posibilidad de convencer al PRI de jalarse
acercarse a Morena y pues así impulsar y poder aprobar algunos de los proyectos ambiciosos que tiene, como la reforma electoral y algunos otros proyectos que el presidente piensa que serán fundamentales para garantizar pues una competencia electoral, las próximas competencias electorales sin intervenciones y sin sesgos, como él atribuye al tanto al INE como al TRIFE. Diputado, ¿el PRI se va a sumar a Morena en algunas votaciones? Bueno, mira, esa es una pregunta que tú haces con mucha jeribilla. Si yo te digo que no, y ellos proponen algo bueno, usted me diría, ¿y por qué si era algo bueno no lo aprobó? Ajá. Si te digo que sí, me vas a decir que en un 8 columnas mañana que el PRI está con Morena. No, lo que nos gustaría saber, ¿cuál es justamente la perspectiva del partido? Sí. Porque además, en el caso concreto suyo, diputado, ha habido este señalamiento en su desempeño, digamos, de la actual legislatura, de la que está terminando, ¿no? Pues mire, yo lo que le puedo decir es que nunca he votado en contra de la declaración de principios de mi partido. Eso es lo que yo le puedo decir. Ahora, en el mismo sentido le digo que no hay iniciativas ahora mismo del presidente de la República. Y que en un parlamento se parla. Entonces esperaríamos la iniciativa si luego discutimos. Entonces, lo que sí es irreductible... ¿El PRI sí está dispuesto a negociar con Morena? No, lo que sí es irreductible es que nosotros no vamos a destruir las instituciones. Pero yo le pongo un ejemplo. ¿Qué tal si mañana Morena sube una iniciativa para el matrimonio igualitario? ¿No negociamos con ellos? Cuando está dentro de nuestra declaración de principios. Entonces, ese tipo de preguntas, pues son reduccionistas. Más bien el tema es, ¿vamos a nosotros a detener las intentonas de destruir la democracia mexicana? Sí, vamos nosotros a evitar que se destruya la democracia mexicana. Ese es el planteamiento del PRI. Y todos los partidos, al final, van a la Cámara a discutir temas. Si usted saca las votaciones de esta legislatura, yo le puedo decir que en la mayoría hemos ido todos los partidos juntos. Ya, es decir, hay segmentos, sí. Hay segmentos que reducen el debate y pues pareciera que alguien tiene una postura u otra. Pero ese no es el tema. Ya, es decir, el PRI tiene su agenda. Sí. Y el PRI quiere que llevarla a la efectividad. Segundo, tenemos una alianza con el PAN y el PRD que pretendemos honrar y seguir trabajando con ellos. Es decir, por ejemplo, entonces lo que nos está diciendo es que en algunos puntos concretos que el PRI considera que atentan contra, digamos, la institucionalidad en el país, con eso no iría. Le preguntaría yo en concreto, por ejemplo, ¿el PRI iría con la propuesta que ya planteó el presidente de sumar la Guardia Nacional a la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional? En una respuesta concreta, yo le diría, ahora mismo no hay iniciativa. Es sí, más, pero ahora mismo, déjame le comentar. Sí, pero cuando se presente, don Rubén. Una buena parte de los elementos de la Guardia Nacional son de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y además yo no creo, con todo respeto, que ese debate sea el correcto. El debate correcto es que no hay seguridad. Eso es lo que tenemos que discutir primero. El debate correcto es que lo que se ha propuesto y lo que se ha hecho hasta ahora, salvo en lugares muy específicos del país, ha funcionado. Creo que esos lugares específicos del país es lo que tenemos que analizar para poder resolver el problema de la seguridad. ¿Cuál va a ser la batalla, la gran batalla del arranque? ¿Coincide con Espinosa Cházaro que será... la definición de los órganos directivos del Parlamento? Yo creo que esa es la batalla inicial y la que va a marcar muchas cosas. Inmediatamente después sigue el presupuesto. O sea, el presupuesto va a determinar si se quiere un cambio de rumbo en el país o si se va a insistir en lo mismo. Mire, en el presupuesto necesitamos ahora acciones federalistas y municipalistas. Los municipios se están ahogando por falta de los recursos. Se quitaron los fondos de seguridad, los fondos de los pueblos mágicos, muchos fondos que se compartían. Y los estados igual. Y hay un discurso de Morena que dice, es que es el dinero del gobierno federal. Eso también es un reduccionismo, porque los impuestos no los causan
en una parte etérea. Se causan en los estados. Es donde se genera la riqueza de este país, en los municipios. Y requerimos que regrese ese dinero a estados y municipios, y no que se quede en alguna parte que uno nunca sabe. Yo creo que un peligro que tiene este país es el autoritarismo, pero también el reduccionismo en las posiciones, que a veces nos llama la atención de que se tratan de poner de dos colores cuando es un país que cuando menos tiene 32. Pues diputado Rubén Moreira, diputado Luis Espinosa Cházaro, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Sin duda los estaremos buscando, ojalá podamos contar con la posibilidad de seguir comentando los temas que vienen, que ustedes ya anotan los dos primeros, seguramente los estaremos contactando y ojalá podamos seguir platicando.